aquí de nuevo en la SummerCon, donde estoy desde el martes, ahí metido en la LAN Party. Bueno, hoy estamos aquí grabando de nuevo cosplay, vamos a seguir grabando. Ya me he tomado mi diaria taza de café, bueno, taza, vaso de café ahí en una ácido, ¿vale? Muy ácido. Pues nada, espero que se diviertan con el vídeo de hoy. Ayer me dio tiempo solo a grabar lo que es el escenario del vlog, ¿vale? Y nada, que se diviertan. Bueno, señores, ahora va a empezar de nuevo el siguiente torneo, las eliminatorias de hoy. No sé quién se enfrenta a quién, la verdad, porque no me entero mucho, porque es una locura, ¿vale? De todas formas, lo podéis ver en la página del LOL. Tengo entendido que van a poner tanto el streaming que como subir este vídeo. Bienvenidos de vuelta a la LCS Europea. Nos encontramos ya en el segundo día del split de verano y lo transmitimos en directo desde Tenerife, España. Tenemos muchísimos partidos planeados para vosotros. Bueno, aquí estamos, Freddy Francis. Va a empezar a firmar. Gracias. Bueno, está Eduardo González así haciendo una ilustración. Parece que es el día de los sombreros, aquí me están poniendo todo porque cada vez que grabo me salgo con un sombrero, con algo en la cabeza. Bueno, estamos aquí Riquelme y yo, trabajando yo también, porque quieras o no, YouTube es un trabajo forzoso. Demasiado. Y nada, seguiré informando. Aquí estamos haciendo el chorro durante todo el día. Sí, sobre todo trabajando. Sí. Pues si tú no trabajas. Pues si me ve alguno de los jefes. Sí, sí. Jefe, no está trabajando. Igual que Carlota, la que está flotando en el aire todo el rato. Con el pie enyesado, que se mantiene gracias al yeso. Sí, sí, exacto. El Harlem Shake de la LAN Party. Ay, ay, esas cosas que al final la vamos a ligar. A ver, cámara. Oye, en serio, dejen los bidones de basura. Oye, todo, vamos. Adri, Adri. Quieto todo el mundo. Sonido. Con los terroristas. Perdido, avance.
Pero vamos a armarla con otra chorrada. Señores, que se vaya. Gente, que no se vaya, se tiene que ir. Muy perdido. Lo que no. Ahora nos vamos todos. Lo que sí que yo haría, como Telepero, es ir a comprobar mi número, mi identificador de Telepero. Si no te lo sabes, claro. Míralo ahí. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor. Yo me sabría mi identificador de Telepero. Oye, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede hacer? Bueno, para terminar hoy viernes, enseñarles los autógrafos que me ha dedicado Salvador La Roca en sus cómics. Y en Invincible Iron Man, aquí en New Universal, para Fernando de Área 51, New Universal número 5, firmado por Salvador La Roca. Esto ha sido todo hoy viernes. Espero que hayan disfrutado este corto vídeo de hoy, porque la verdad es que he tenido tanto trabajo hoy con lo del cosplay que no se lo pueden imaginar. Un saludo y hasta mañana.